Good evening, class. Good night. Hello, hello. Hello, teacher, good night. Hi, how are you? How are you today? Fine. You're fine. How's the weather like today? ¿Cómo está el clima? How's the weather like? Only one question, please. Rain. Yes, Ivan, tell me, please. Yes, in Spanish. Okay. ¿En qué momento vamos a darnos cuenta cuando vayamos a ocupar lo que es el apóstrofe? O sea, que el apóstrofe más que todo se ocupa nada más a la hora de comunicarnos en hablado, pero en escritura, o sea, quiero que me aclare eso. ¿En qué momento saber en la escritura ocupar un apóstrofe? Porque los ejercicios que están viniendo ahorita, está esa complicación. ¿En qué momento saber meter el apóstrofe? Bien, perfecto. Sí, me gusta bastante eso. Fíjense que el apóstrofe es la comita que le llamamos, ¿ok? Nos sirve para dos ocasiones cuando hablamos en inglés o cuando escribimos más que todo. Para hablar, no creería, sino cuando escribimos se nota bastante. Uno, cuando estamos hablando de el verb to be y lo hacemos en forma corta o contractada, le llamamos short form, forma corta. Por ejemplo, she is a teacher. Lo queremos decir en forma corta, sería she's a teacher. Hacemos la unión del sujeto más el verbo to be en una forma corta, ponemos apóstrofe, la comita arriba. Uno. Y dos, cuando nosotros estamos hablando de posesivos. ¿Ok? ¿De quién es este teléfono? This is the teacher's cell phone. Ese es el teléfono de la teacher. ¿De quién es este carro? This is my brother's car. ¿Se los escribo? Dos ocasiones en donde nosotros vamos a ocupar el apóstrofe, apóstrofe. Y en los ejercicios que hemos estado viendo, tanto en plataforma o también en los ejercicios de clase, más que todo se refieren a la forma corta, porque desde ya tenemos que ir acostumbrándonos a utilizar la forma corta. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Es muy común y es muy natural escuchar contracciones en inglés, formas cortas en inglés. A todo andamos queriendo hacerle la forma corta. Les muestro los ejemplos ahorita para que ese tema quede de esta manera ya de una forma más clara. Aquí está. El apóstrofe, que es este signo que nosotros le agregamos a la oración. Les explicaba cuando tenemos la forma corta del verb to be. Miren. You are an excellent student. Tengo acá mi primera oración. You are an excellent student. Pero también podemos expresar la misma idea escribiéndola así. You're an excellent student. ¿Qué utilicé para enlazar o para unir el sujeto you y el verbo are? ¿Qué utilicé? The apostrophe. The apostrophe. Miren. Esto me está indicando que es la unión de dos palabras o la forma corta. Y para el otro tema que tenemos de possessive case, le llamamos aquí possessive case, posesivo. Cuando hablamos de algo que le pertenece a alguien. El ejemplo era this is the teacher's car.
This is my brother's cap, una gorra, llamemos. Es lo que se me ocurrió ahorita. También utilizamos el apóstrofe en este caso para indicar posesión. Posesión. Esto no es plural, teachers, sino que estamos diciendo que el carro le pertenece a la persona que tengo previamente en mi oración. Like this. Miren. This is the teacher's car. ¿De quién es el carro? De la teacher. Bueno, no era esa la figura que quería poner, era una flecha. Like this. El carro le pertenece a la teacher. La gorra le pertenece a mi hermano. Entonces, en esas dos ocasiones vamos a utilizar el apóstrofe. Iván, no sé en qué ejercicio en específico ha estado viendo el uso del apóstrofe. Para que veamos en la plataforma los ejemplos claros. No, pues queriéndome la llevar de campeón adelantando tarea. No, fíjense que está bien. En sección 5, me imagino, ¿verdad? Sí. En la sección 4 también sale. Más que todo, no, en el 4 más que todo, por el, en el asunto de la ropa, de los tiempos. Ajá. De invierno, otoño y primavera. Pero el detalle es esto. Vuelvo con la pregunta. ¿En qué momento saberlo usar? Porque la plataforma nos da las dos opciones. Aunque nosotros lo queramos ocupar con apóstrofe utilizándolo, la plataforma no nos tira como error. Y si lo ponemos normal igual, también nos tira error. O sea, literalmente nos hace adivinar si vamos a utilizar apóstrofe o no. Y es eso lo que me está confundiendo a mí. Vaya, fíjense que a veces quizás no es la plataforma, es depende del teclado que tengamos también. Muchas veces estamos ocupando nuestro teclado en español, lo toma como una coma, como una tilde, perdón. Entonces también eso hay que tener ese cuidado porque en nuestro teclado tenemos el apóstrofe. En mi caso, en mi laptop, está junto al signo de interrogación en los caracteres que están en la parte de arriba. ¿Okay? No se parece a la tilde porque si nosotros usamos tilde, se escribe diferente. Pero... Sí, ese error ya lo había cometido yo y usted lo corrigió. Entonces, ¿qué es lo que me tocó hacer? Uh-huh. Este, eliminar el teclado de español que tenía y estoy ocupando el teclado de mi laptop, que el teclado de mi laptop es inglés. Ah, ok. Sí, entonces, exacto. Ya estoy utilizando el apóstrofe que trae el teclado. Pero uh-huh. de igual manera, pues, le pregunto, ¿en qué momento saber utilizar el apóstrofe a la hora de escribir? Porque a la hora de pronunciar, de tener una conversación, pues el apóstrofe ni se nota, solamente se nota lo que es el corto, sí, de la palabra. Pero en la escritura, créanme, yo aborrezco la escritura inglés porque tiene muchas reglas. Pero es ahí donde yo me confundo. Quisiera saber, o algún tips. ¿Cuándo voy a usar la forma corta? ¿En qué momento utilizar eso? Quiero ver, estoy buscando los ejercicios en sí. Let me see, si me voy a section number 4, sección 4, veamos. En esta sección incluso, ese es uno de los temas, porque si se fijan incluso inicia con esa pregunta, whose jeans are these? ¿De quién son estos jeans? Así se llama la sección. Entonces, vamos a hablar de posesivos, de quién le pertenece algo, ¿ok? Pero veo el uso bastante, es bien común. Miren acá, sección 4, exercise. This is point 4. No, 4.6, right. A eso se refiere, me imagino. No, me refiero al 411. Ok, muy bien. Mejor si somos aún un ejercicio más prácticamente. Aquí está, 4.11. Veamos qué dice la indicación.
Muchas veces nos aclara la plataforma si quiere que demos respuestas cortas o si utilizamos respuestas completas. Pero en este caso, en the instruction, no veo ninguna especificación. Look at the pictures and input the correct answer in blank. No dicen sí. And let's see. Hay muchas formas cortas. I am, más que todo. Y dice acá, siga el ejemplo. Entonces, el ejemplo nos está utilizando ambas formas, si se fijan. ¿Ok? Forma corta y forma completa. Entonces, si la indicación lo pide así, ahí va a ser. Misma oración. Forma corta o forma completa. ¿Se dieron cuenta? Aquí está la indicación. I'm wearing high heels too. Or I am wearing high heels too. En ambas formas sí, está cierto. Correcto. Uh-huh. En esta tarea, uh-huh, la mayoría es respuesta corta. Yo ya la hice y todo son respuesta corta. Uh-huh. Sí, de igual manera, yo ya la hice también. Pero el punto es este, que ahí está dando la opción de que si usted va a utilizar ya sea una o el otro, pero la plataforma literalmente lo obliga a que utilice uno en específico en la respuesta que debe de ser. No sé si me doy a entender. Sí, ya entendí el punto. Hagamos eso. Si no nos funciona entonces la forma corta, pues pongamos la forma completa. Ese detalle sí, en mi caso, lo que yo puedo hacer es pasar la observación, que tal vez la indicación sea más específica. ¿Ok? Pero sí, no soy yo quien controla los ejercicios de plataforma, incluso no somos nosotros los docentes quien digita, ni siquiera quien revisa los ejercicios de plataforma. Hay un grupo específico encargado de revisar. Si se han fijado en el chat, ¿quién es que nos está apoyando con la plataforma? ¿Quién nos indica? ¿O quién nos brinda siempre ayuda? ¿Quién nos escribe en el chat grupal y nos dice, voy a estar revisando? Wendy Iglesias. Paola. Entonces, Paola es la que se encarga de hacer revisión de ejercicios. Y como les digo, es bueno que ustedes también me pasen ese tipo de comentarios para que podamos, pues en este caso, tal vez mejorar las indicaciones. Porque sí, ahí la idea o el ejercicio decía que puede ser de una u otra forma. Entonces, si no nos resulta de una forma, pues solo cambiemos a la forma completa. Si vamos a escribir I am, pero la plataforma no me la reconoce, entonces utilicemos I am. Y cuando ustedes estén hablando o estén escribiendo y no sé en sí un ejercicio guiado de plataforma, en ese caso, ¿cómo sé cuál voy a utilizar? Ambas formas son correctas, ¿ok? Ambas formas son correctas. Solo hay una excepción para utilizar el apóstrofe en inglés. Cuando yo estoy dando respuestas cortas afirmativas. Are you an student? ¿Eres un estudiante? Ahí tengo que decir obligatoriamente, yes, I am. No puedo decir, yes, I'm. Incorrecto, porque es una respuesta corta y es afirmativa. Are we students? ¿Somos nosotros estudiantes? Yes, we are. Forma completa. No puedo decir yes, we're. Never. Solo si estoy negando o haciendo forma interrogativa. Es la única excepción que existe para el uso de el apóstrofe en este caso para dar respuestas cortas afirmativas. ¿Ok? Pero muy bien, Iván, gracias por siempre traer las preguntas a la clase. Créanme que nos ayudan a muchos, porque hay bastantes que están iniciándose todavía en aprender el nuevo idioma. Entonces, este tipo de comentarios o tips son bastante útiles. Lo que sí pediría es que siempre hagan como Iván. Eso he notado desde la primera clase. Cualquier duda que a él le surge, siempre trata de resolverla para mejorar y en este caso para poder ir avanzando. Entonces, excellent job, Iván. Me gusta bastante eso de su parte, los demás también, ¿ok? Tratemos de cuestionar por qué, porque todo tiene
una respuesta. Y si no la sé, en el momento voy y me aseguro de buscarla y darles la respuesta. ¿Ok? Excelente. Muy buen inicio de clase. Recuerden, estamos aprendiendo un idioma. Es un idioma. Si no fuéramos a aprender español y todas sus reglas, creo que sería un poco más complicado, ¿verdad? Pero gracias a Dios que es inglés que estamos aprendiendo, no español. El español ya les comparto así como extra. También he tenido la oportunidad de enseñar español a extranjeros. No me gusta, no me gusta hacerlo. Es demasiado difícil. It's so hard to teach Spanish. No me gusta. He estado en varios proyectos, incluso de alfabetización. Y es un poco difícil. Así que el español, imagínense, aún siendo nuestro idioma natal, creería que no sabemos todas las reglas, ¿verdad? O ni siquiera nos cuestionamos por qué utilizamos ciertas formas gramaticales. Pero para eso son estas sesiones, para que ustedes sepan darle un nombre o una explicación lógica a cada pieza de gramática, a cada parte del vocabulario que vamos aprendiendo, ¿ok? So please make as many questions as you may have. Great job. So let me tell you, welcome back. What day is it today? Is it Monday, Tuesday, Wednesday? Who can tell me? Tuesday. 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 And what class is this one? What number? What class is this one? The number 10. There we go, class number 10. For today, we already have section number 4. And the topic for section number 4 is whose jeans are these? ¿De quién son esos jeans? Whose, ¿de quién? This is a WH question. Es una pregunta con una WH word. Whose jeans are these? ¿Se acuerdan que vimos esa clase? Hacer preguntas con WH words. Aquí hay un claro ejemplo. Whose jeans are these? ¿De quién son estos jeans? And yesterday, what were we practicing yesterday? Class number 9. What was the topic from class number 9? Let me ask you. ¿Qué vimos ayer? What was the topic? Close vocabulary. Close vocabulary. But being specific, what type of clothes were we practicing? We had two categories. ¿Qué categorías teníamos ayer? Men, women, about. Clothes for work. There we go. Clothes for work and clothes for? Free time or leisure. Free time or leisure. Did you practice the vocabulary? Did you practice? ¿Practicaron el vocabulary? No, teacher, I didn't practice. Why? No. No? Why not? This is your goal. Keep on practicing. Piensen cada ratito en inglés. Piensen. Traten de describir lo que ven alrededor. Let me see. Teacher, una consulta. Please. Ese es uno buscando información así para asimilar mejor el inglés. Yes. Es de que un concepto para aprender solo a pensar en inglés sin, intentar traducir en español. Yes. It is very useful too. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Dicen. How do I do it? One of the recommendations that I can give you, it is try to go level by level. Traten de ir nivel por nivel. Si ustedes quieren ir y entender una canción de rap, estando en básico, creo que es más fácil frustrarse. Pero si voy nivel por nivel, miren el vocabulario que vimos ayer. Clothes. Es un vocabulario que podemos ir agrandando. ¿Okay? Pongo más y más expresiones a mi vocabulario, anoto todo lo que voy aprendiendo. ¿Y cómo hago para pensar en inglés? How do I do? Easy. By listening. La base de aprender un idioma está en escucharlo.
That's it. No en escribirlo, no en dominar la gramática, sino en entender a través de escuchar. Entonces, entre más ustedes dominen esa skill, listening skill, you are going to become a master in the English language. Okay. Esto puede tomar hasta un par de años incluso. Tratar de entender totalmente el inglés. Pero se puede. Sí se puede. In my case, I can tell you, yes, we can. You know? Por eso a veces trato de compartir eso con ustedes. En mi experiencia, yo después de 2 años estudiando ya el inglés, creo que como mi carrera en la universidad, empecé a entender quizás el 50%. Al tercer año de seguirlo estudiando constantemente todos los días, un 75%. En mi cuarto año ya, puedo decir que empecé a entender fully, totalmente todo lo que escuchaba. Right. Entonces, si a mí me tomó, imagínense, 4 años entenderlo totalmente, no es que ustedes se van a frustrar ahorita, no, es que es un proceso. It's a process pensar solo en inglés. It is a process. Now I have the ability, ya tengo la habilidad de cambiar español a inglés. Switch, ¿no? Pero ustedes, vamos proceso por proceso. Don't you worry. Es por eso que en el básico, principiante 1, me permito todavía hablarles en español para que no nos frustremos, ¿ok? Pero si ustedes dejan de practicar, imagínense, ayer a las 9 de la noche pausamos la clase. Ah, regreso 24 horas después, pero no practiqué nada. ¿Qué creen que va a pasar? Me voy a desconectar del tema. Entonces, cada tema que vayamos viendo, tratemos al siguiente día de recordar y recordar. Por eso es que hacemos esto al inicio de la clase. Traer el conocimiento previo para que ustedes puedan enlazar lo que vimos anteriormente con el nuevo tema. Y que se fijan, no son temas aislados. Todo lleva una conexión. Entonces, practice. Es lo primero. Practiquen y escuchen. Si quieren empezar por canciones, that's okay. Que alguna palabra van a saber reconocer. So that is my recommendation. Here we go. So what are the topics for today? As I mentioned before, we are going to have the possessive adjectives and also pronouns in English. Possessive adjectives and pronouns. This is class number 10. And this is the second class for section number 4. So let's start right now. If we go to the platform, we are going to find some videos. These videos are very helpful, you know? They are going to help you a lot. A partir del pre-intermedio 1, los subtítulos se quitan totalmente de la plataforma. Así que no nos acostumbremos al 100 a los subtítulos. You better practice listening. Section 4, whose genes are these? Tenemos creo que 3 módulos nada más con subtítulos. El cuarto, se acaban los subtítulos para acostumbrarnos ya a entender totalmente inglés. Here we go. Whose genes are these? Here we go. Okay. Let me go back. Possessives. Here we have the possessives. Let me see. Movámonos hasta acá. Here we go. Possessives. And then we are going to review colors. Let's pay attention, and then we are going to explain about the video. Hi, everyone. In this class, you'll learn how
to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Let me quickly show you that conversation dialogue, and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. Okay, if you see we have a conversation, the conversation is about two women that are having, I guess this is a discussion. They are not in agreement with what they are doing. That's why it is called, it's a disaster, es un desastre. And what is he doing? ¿Qué está haciendo en la explicación él? Sacando todos los ejemplos de possessives. So let's continue. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I will use the possessive adjective my. Excellent. And mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. Excellent. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella. And car. And car. Great. Now,
you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's t-shirt. The apostrophe S means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Great. So if you see, dejé que explicara y luego yo recapitulo. We are going to have three different topics. Well, not different. Three parts of the same topics. Tres partes del mismo tema. Possessives. How do we express possessions in English? Here we have the examples. Primera manera de expresar posesión. Something belongs to someone. ¿Cómo expreso que algo le pertenece a alguien? Primera forma es by using possessive adjectives. Or number two, I can express possessions by using possessive pronouns. Or I can express possessions by using this topic. Aquí no tiene el título, pero su título es possessive case. Case. That's it. Es lo primero que tenemos que comprender. Hay tres formas de expresar posesión. By using adjectives, pronouns, and the possessive case. ¿Estamos claros hasta ahí? Is it clear now? ¿Sí? Yes. Vámonos entonces al primer ejemplo. The first example, it's about possessive adjectives. That is the first part of this topic. How are we going to use the possessive adjectives? It's quite easy, you know. As he was explaining, here we have three different examples. We are going to first mention or identify the subject. ¿Qué tenemos que hacer primero? Identificar el sujeto. ¿De quién estamos hablando en esta oración? De los calcetines. These are my socks. These are your socks. These are his socks. Okay. The object, or in other words, the subject from these sentence son los calcetines. ¿Cuál es el sujeto de mi oración? ¿De quién estoy hablando? De los calcetines. So that is my subject, or in other words, that is my object.
Let me go to my board. Possessive adjective. Possessive adjective. Pongamos más ejemplos. Possessive adjectives. And the first example, or the example that we have in the platform, ¿cómo era nuestro ejemplo? This, vamos, se los muestro nuevamente. Mira, these are his socks. Pongamos ese ejemplo primero. These are, estos son his socks. These are her shoes. This is another example. These are her glasses. Three examples. Can you identify the subject? ¿Pueden identificar el sujeto en cada una de mis oraciones? Who is the subject or the object in this case? Number one? Socks. Socks. Number two? Shoes. And in number three? Glasses. Glasses. ¿En dónde se ubica mi sujeto? Look. At the end. That's it. My object or subject is at the end. Esa es la primera clave. Let's go back y veamos los siguientes ejemplos. Talk about your possessions and. Okay. This umbrella is mine. This car is hers. First part, now let's go to the second part. But let's write, what are the possessive adjectives? ¿Cuáles son los possessive adjectives? Antes que nos movamos de tema. Possessive adjectives son my. Your. I. Your. His. Her. De ella. ¿Qué sigue? It. It's. Her. It's. There. And. Our. Her. It's. Ahí están. These are my possessive case. ¿Y qué significa? ¿Qué significa mine? What is the meaning of my? Mío. Your. Tuyo. Suyo. O suyo. His. His. Suyo. Ok. De él o suyo. En este caso, refiriéndonos a él. Suyo. Her. Her. De ella, ok. It's. De ella o de nuestro. De esto, ella. De eso. There. De eso, de eso. De eso. De ella. There. Suyo. De ellos. O de, ajá, o suyos. And our. Nuestros. Very good. Basically, or most of the time, casi siempre vamos, o aquí está, miren, se encuentran después de el verbo to be. Y antes de mi sujeto o de mi objeto, object. We can call it in that way. Those are the possessive adjectives. Let's go and let's review the pronouns, los pronombres. These socks are his. Let's use the same expressions. Now let's go with the pronoun possessive. Pronouns. And my examples are
these socks, then I have the verb to be, are, and then I need to use a complement at the end. ¿De quién son estos calcetines? These socks are. His. Mm-hmm. Are his. His. So let's go back. Veamos cuáles son entonces nuestros possessive pronouns. ¿Qué pueden haber ahí? Mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Before we continue, escribámoslos en la pizarra. Son totalmente diferentes. Miren, dijimos mind. Mind. Yours. Six. Is the same. Two. Very good. Two. Hairs. Hairs. It's. It's. La misma escritura. Oh. Oh. De ellos, ¿cómo sería? Theirs, like this. Theirs. And nuestros, ¿cómo sería? How do you write that? Exactly. Ours. Ours. Some of them are written in a similar way. ¿Cuáles escriben igual? Veamos. His. His. And it's. And it's. Todos los demás cambian su escritura. So, his and it's. ¿Cómo sé cuánto es entonces un possessive adjective or a pronoun? Por la posición en la oración. These socks are his. Veamos, ¿cómo hacemos la segunda oración utilizando possessive pronouns? Let me see, Auri. ¿Cómo convertimos esta oración? Es this one. These are her shoes. Because this. Bien, these. These shoes are hair. Excellent, hair. Muy bien. ¿Quién me puede ayudar con la última? ¿Cómo digo la oración? These are her glasses. Pero ahora con possessive pronouns. These glasses are hair. Glasses. His glasses are hair. ¿Tienen el mismo significado ambas oraciones? Yes. Ambas están indicando que algo le pertenece a alguien. So, vamos a ver aquí el ejemplo. Let's go back to the platform. Miren. Adjectives, pronouns. Adjectives and pronouns. Tengamos más ejemplos de esto antes que nos movamos al siguiente tema. Adjectives and pronouns. Yo les digo oraciones con possessive adjectives y ustedes me cambian la idea a possessive pronouns. ¿Okay? Si quieren, tomen tiempo en copiar ahorita un minuto mientras yo cambio de ejercicio. Please. Miss, excuse me. What is the pronunciation? What is pronunciation? My. Different. My. Okay. This is my. And this is mine. Suena la N. Mine. Oh, okay. Mine. Mm-hmm. Okay. Exactly. Very good. Please, if you finish, tell me, teacher, I finish. Teacher, I finish. I finish. Excellent. I
Finish. There we go. Okay, let me stop sharing for a moment. Dejo de compartir por un minuto. I guess we are just going to concentrate on these two topics today. Concentrémonos en estos. Si no, podemos alargar más la explicación y no vamos a practicar. Possessive pronouns and adjectives. If you see, what is the difference? The only difference is the position of the subject. ¿Dónde voy a poner mi sujeto? Esa es la diferencia, okay? Because the meaning is the same. To express possession. Ese es mi significado. Expresar posesión. In this class, we are going to have some exercises for you to practice. We still have time and listen. Let me have just three exercises for today. Les comparto el ejercicio de ahora. Just three exercises or three examples. So we can go and practice with your classmates. Class, you know, it's raining a lot in here. Está lloviendo bien fuerte por acá. No sé si ahí donde ustedes viven también. Yes. Yes, right? Yes. It is raining, yes. A heavy rain. Wow. Esperemos que no falle el internet. Here we go. Miren. Possessives. Aquí tenemos las tres formas de nuestras possessives. Rule number one. The noun o el sujeto comes after a possessive adjective. El sujeto o el nombre viene después del possessive adjective. This is my t-shirt. Aquí está mi sujeto después del posesivo. Do not, don't include the noun after a possessive pronoun. No incluyan el nombre o el sujeto después de un possessive pronoun. Eso va antes. Before, here. Y la última expresión, whose, can be used with singular and plural nouns. Whose scarf is this? Whose sneakers are these? This expression in English, it refers to de quién es, de quién es. De quién es esta bufanda. ¿De quién son esos zapatos o sneakers? Puede ser utilizada en singular y en plural. So, let's see. Veamos si completamos la conversation. Number one. Whose jacket is this? Whose jacket is this? Is it? Ethan? ¿Es tuya, Ethan? ¿Cómo completaríamos este ejercicio? Whose jacket is it? Is, jacket? Or... Yes? Is it jacket? Quiero preguntarle si es de él. Is this... Is your... Your... Is your, Ethan? Ah, but wait. ¿Quién es mi sujeto? ¿En dónde está el sujeto? ¿Al final de mi oración? ¿O está antes? Al final. Ah, entonces, ¿qué tipo de voy a usar? ¿Posesivo o adjetivo posesivo o pronombre? Which one am I going to use? Posesivo. So, what is the correct answer? Adjetivo, posesivo, adjetivo. Sería, is it yours or yours? ¿Cuál es mi respuesta completa? Yours. Yes. It is yours jacket. Very good job. Is it yours, Ethan?
Is it yours, Ethan? No, it's not. No, it's not. No, it's mía. No, it's not. It is not mine. Mine? Mine. Mine. It is not mine. Very good. No, it's not mine. Ask Matt. Pregúntale a Matt. Yo creo que es de él. I think it's. Ask Matt. Think it's. It is. Is you. It's his. It's your. It is. Yo creo que de él. It is. Very good. But before. It is. Mm-hmm. Preguntas, no. Aquí hay algo que nos va a servir mucho. Look. Los ejemplos, no olvidemos estos ejemplos. Cuando mi sujeto va antes de finalizar mi oración o al inicio, recordemos que a esto se le llama, o en este caso vamos a utilizar, possessive pronouns. Very good, los pronombres. Pero si mi sujeto va hasta el final, ¿qué voy a utilizar? What am I going to use? Possessive adjectives. Possessive adjectives. Okay, possessive adjectives. Okay, let's practice. You are going to listen and then you are going to make a sentence. Háganme una oración con este ejemplo. Listen. This is my jacket. This is my jacket. Expresan la misma idea utilizando la otra forma. This is my jacket. ¿De qué otra forma podemos decir esa oración? This is my jacket. This is jacket. Jacket. This jacket is mine. Muy bien. Siguiente. This is my backpack. This is my backpack. Mi bolsón. This is my backpack. This backpack is mine. Muy bien. Tengo un cell phone. This is our cell phone. Este es nuestro teléfono. This is our cell phone. This is cell phone is our. This cell phone is ours. Bien. This is your house. This is your house. ¿Cómo fue mi oración? These, yes. These are my friends. These are my friends. Exactly. Al final decimos mine. Escuché my, no mine. Okay. Pero ya vi que pronunciaron bien. Another one. Hoy les cambio y ustedes ocupan la otra forma. Here we go. These shoes are mine. These shoes are mine. These are my shoes. Muy bien. These friends are yours. These friends are yours. These are your friends. Are my,
friend. Very good. His. ¿Qué más? Se me ocurre. This. Let me check. This raincoat. This raincoat. His hair. This coat. This raincoat is hers. Muy bien. This raincoat is hers. This raincoat is hers. Huh? Cambiamos. This is her raincoat. Muy bien. Same idea, different answer. Singular, plural. These shoes are hers. Estos zapatos son de ella. Same idea. These are her shoes. Her shoes. Yes. Singular, plural. Pregunta sobre este ejercicio. I know. Yo sé que necesitamos más práctica. We need to practice more. But just give you an idea. Para darles una idea, tenemos tres formas. Ok, recapitulemos. ¿Cuáles son las tres formas de expresar posesión en inglés? Number one. I. Possessive adjective. Number two. Possessive pronoun. Ahí quedémonos. ¿Qué repasamos ahora? Solo estos dos. Possessive adjective. Possessive pronoun. That's it. Mañana le agregamos el número tres para que no nos confundamos. Questions, comments. Quiero escucharlos. Questions or comments? Yes. Yo sí no quería decirle que hace poco se me fue la señal, se me salió y volví a ingresar. Ah, oh, okay, okay. Vale. Okay. Entonces, si no hay preguntas, pasemos la lista para poder finalizar la clase. Here we go. Auri Joana. Present. Cristina América. Present, teacher. Delmis Elizabeth. Eric David. Okay. Eric Omar. No. Fernando Heriberto. Guadalupe Elena. Iván Alexander. Present. Great. Jenny Elizabeth. Present. Karen Yamilet. Karina Alejandra. Present. Catherine Yasmin. Present. Lilian Abigail. Mayra Xiomara. Present, teacher. Ah, okay. Maritza Elizabeth. Present, teacher. Natanael Adonai. Present, teacher. Noemí Esperanza. Present. Rosa Karina. Ruth Elizabeth. Present, teacher. Santos Carlos. Present, teacher. Sara Elizabeth. Present, teacher. Sara Idania. Silvia Elizabeth. Present.
Sofía Michelle. Present. Susana Elizabeth. Present. Toyita Eunice. Present, teacher. Jocelyn Yvette. Present, teacher. And Zoila Esperanza. No? Okay. So do not forget. Tengo 19 de 20. Disculpe, teacher. No escuché mi nombre. Eric Omar. Sí, es que tengo a Eric David y Eric Omar. Sí, es verdad. Aquí está. Aquí ya, ya lo puse. You're welcome. ¿Alguien más que no haya mencionado su nombre o que no haya escuchado? ¿O todos estamos bien? Yes. Unos en el grupo escribieron que no pudieron volver a ingresar, como que lo sacó de la aplicación. Bueno, voy a revisar. Gracias. Siempre si alguien puede ayudarme, indicándome porque no puedo revisar el chat mientras doy clase, porque a veces son muchos mensajes. But don't worry. Thank you, Noemi. Bien, clase. Vamos a continuar con el mismo tema mañana para concluirlo, ¿ok? Don't forget to practice. Traten de revisar su cuaderno para que mañana esa información la tengamos fresquita, okay, antes de la clase. Thank you so much for coming. I really hope you to have a great night, okay? And see you tomorrow. Bye bye, class. Good night. Bye. 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 B